de cada 8 argentinos tiene alguna enfermedad renal. Esto es muy importante saberlo porque marca la frecuencia real de la enfermedad. A su vez, de ese gran número de personas que pueden tener enfermedad renal, tenemos un grupo menor que por su evolución de la enfermedad, los riñones tienen una función mucho menor y requieren claramente de un tratamiento de sustitución. Cuando hablamos de tratamiento de sustitución, hablamos de diálisis o trasplante renal. Las personas que tienen hipertensión y diabetes son muy susceptibles a tener enfermedad renal, con lo cual deben conocer su función renal. Cuando vayan al médico tienen que preguntar cuál es su función renal, porque estas personas tienen más posibilidad de tener. En cuanto a los cuidados durante la pandemia, es muy importante lo que es la adherencia al tratamiento. Y cuando hablamos de adherencia, estamos hablando de que los pacientes tienen que seguir con la medicación, porque es muy importante para que la enfermedad se controle. Quiero hacer mención al gran esfuerzo que están haciendo los centros, tanto públicos como privados, los equipos de salud, que están haciendo las cosas muy bien en la Argentina. Los números en diálisis son menores, los contagios, los esperados, que en otras partes del mundo. ¿Cómo puede ayudar un paciente que dializa al equipo de salud? Lo primero, tiene que saber que si tiene algún síntoma que pueda estar relacionado con la enfermedad por coronavirus, tiene que llamar por teléfono a su centro de diálisis, avisarles previamente antes de trasladarse para evitar los contagios internos dentro de una unidad cerrada como es un centro de diálisis. El mismo equipo de salud va a saber redireccionarlo donde tiene que hacerse los estudios según los síntomas que tenga.